en el cruce del paso elevado. Tiramos, por el camino de enfrente, no por el natural, que sale a la derecha. Más adelante, se vuelven a unir, y nos ahorramos, un jaleo. Aquí, en este punto, es donde se vuelven a unir. Pasamos otro badén, y seguimos recto por el camino natural. Ahora, cogemos por el camino que atraviesa el paso elevado. No será por arrozales. Y estos que están a la derecha, ¿habrán fichado? Cruzo la carretera, del paso elevado, y cojo el camino de la derecha, que continúa pegado a la valla del tren. Vamos, con el agua. Joe, pues estos no son arrozales. Más agua. Después, decimos que tenemos sequía. Llegando a este riachuelo, veo que está más profundo que de costumbre, y me lo pienso un poco. Y decido vadearlo a pie, pues no sé si me cubrirá entero. En invierno está un poco más fría. Y menos mal que no estamos en Sudamérica, porque, si no, seguro que estaría lleno de pirañas. Prosigo la ruta, con las piernas fresquitas. Y bebo otro poquito más. Este camino es bastante rápido, y tiene muchos tramos de rectas largas, así que voy a aprovechar para acelerar a tope. Coño. Que me salgo. En este cruce, una vez lo atravieso, cojo el camino de la izquierda. Chacho. Llevo un rato viendo arrozales. A veces no sé si estoy en Extremadura o en Vietnam. Pasado este último paso elevado, enlazamos con este tramo de carretera, que nos llevará a Guadiana del Caudillo. Aunque haya gente que se empeña en quitar este último, aquí buscaremos un sitio para desayunar y hacer una parada.